Los de mi clase, los Bosques, tenemos dudas de si lucimos mejor desde dentro o desde el exterior. En mi caso, creo que desde ambas. Para empezar, quiero enseñaros cómo soy desde lo alto, con una persona a la que adoro porque ha estado aquí cientos de veces. Es guía y nos queremos un montón. Bueno, mi nombre es Mariluz. Yo nací en un pueblecito de Teruel, de las cuencas mineras. Me trasladé a Zaragoza con 3 añitos y bueno, desde siempre me ha gustado la montaña. La descubrí con 14 años, campamento en el valle de aquí atrás, en el valle de Pineta. Y desde ahí pues me ha ido enganchando cada vez más hasta que he llegado a parar aquí. Entonces aquí llevo 20 años enseñando estas maravillas a todo un público de todas las partes ahora del mundo. Antes era más de España, pero ahora viene más gente internacional también. Y la verdad es que es un privilegio que me haya podido dedicar a lo que realmente es mi pasión. He conseguido en un momento dado hacer de mi pasión el trabajo que me gusta. Mariluz. Hola, Mariano. Pero qué bonito sitio para vernos. Pues sí, ¿has visto? Ay, puede que sea uno de los más bonitos del mundo, ¿eh? Esto es una maravilla, yo creo que sí. Es una maravilla, sí. Todo el Valle de Ordesa y todo el bosque aquí a vista de pájaro, además. Sí, desde aquí apreciamos un poquito todo lo que es la panorámica del Parque Nacional, incluido el bosque. El bosque, la pradera, que es el punto neurálgico de donde empieza eso, todo. Todas las cumbres. Qué bonito, Cotatuero, Carriata, qué maravilla. ¿Hace cuánto te enamoraste tú de este lugar? Bueno, pues yo enamorada estoy de este lugar hace más de 30 años. Lo que pasa que, bueno, enseñando estos maravillosos lugares llevo como 17 años. Claro, y la gente que viene aquí supongo que será mucho más feliz después de verte. Pues tú imagínate cuando llegas aquí y el impacto que te produce esto es que es alucinante. Yo creo que sí, que se van contentos. Que a la gente le llama la atención, sobre todo el paisaje, pero ¿hay algún pequeño detalle que les cuentes, que bueno, conozcas? Un poco todo, porque aquí no solamente es el paisaje en sí lo que vemos, sino que es la geología, la flora, toda la riqueza en general de lo que tiene el Parque Nacional, que no solo es lo que vemos visualmente, sino lo que lleva por dentro, pues la geología, sobre todo, que esto es una maravilla, la flora, la fauna, todo un poquito. ¿Y tú eres de la opinión, los bosques piensas que se ven mejor desde lugares altos como este o desde dentro, caminando por ellos? Pues depende. Yo soy más de altura, entonces para mí son maravillosos desde aquí. Pero meterte por estos bosques de hayas frondosos desde abajo, esto es un cuento de hadas, vamos, es maravilloso. Yo creo que de las dos maneras. De ambas, ¿no? Toda la gente se lo pone fácil porque organizas excursiones aquí, sí, que incluso para gente que no camina o sí, que no está acostumbrado a andar. Claro, son paseitos muy suaves lo que hacemos, sí. Es más un tema de interpretación del paisaje que lo que vayamos a caminar. Luego ya nos adaptamos un poquito a lo que la gente quiera. Si la gente quiere caminar más, aquí hay terreno para, vamos, para aburrirte. Que la gente no camina tanto, pues mira, nos centramos. Ya solamente con esto, yo creo que ya merece la pena. Esto es un lugar para quedarse a vivir. Sí. Sin duda. Desde luego, no te cansas. Mariano y Mariluz han escogido un buen lugar para presentarme. No son listos ni nada. ¿Veis qué preciosidad? ¿Os dais cuenta de cómo se aprecia todo desde aquí? Soy de lo mejorcito de todo el Pirineo, con permiso de mis bosques vecinos.